El presidente de los alcaldes vecinales en la ciudad de Trujillo solicitó la presencia del patrullaje integrado en los diferentes territorios, ya que hasta el momento no se da. El presidente de los alcaldes vecinales en la ciudad de Trujillo, el señor Gerardo Reyes, solicitó la presencia del patrullaje integrado en los diferentes territorios, ya que hasta el momento no se da. La autoridad indicó que se ha presentado un memorial en mesa de partes de la comuna para que Arturo Fernández se pueda reunir con los principales líderes de cada urbanización. En cuanto a seguridad ciudadana, ¿hay patrullaje integrado en su zona, señor? No lo hay. ¿Qué ha hecho el señor alcalde? Ayer he posteado. En la avenida del Palmar, los agentes de seguridad ciudadana cuidando ahí. Para eso es que se ha creado seguridad ciudadana. ¿Cuidando qué? ¿Qué estás cuidando? Allí están ahí cuidando. Y he pasado ahí con un video, ¿no? Los territorios vecinales que están fuera del segundo nido de la ciudad están desprotegidos. Y todos los días ocurren asaltos, ¿no? Y la gente pues tiene que ponerse de buen recaudo porque a veces pierde la vida por defender lo poco que tiene. ¿Y qué está haciendo el señor alcalde? Se le sugiere pues que se deje de hacer cosas que no van contra el desarrollo de nuestra ciudad. Y tienen que ser las cosas de acuerdo a como la ciudadanía le ha dado la confianza. De esa forma tiene que actuar, señor alcalde. Okay. Gerardo Reyes también señaló que el recojo de basura en su jurisdicción no se viene dando y que además los contenedores que se han instalado poco o nada puede hacer para disminuir los focos de infección. ¿Cómo está Mampuesto en esos? Mampuesto terrible, terrible. Ayer he tenido la visita del señor Joseph Carbonell, que es el subgerente de limpieza pública. Es terrible. Con estos contenedores que ha puesto no va a resolver nada y se le sugiere de que hagan el recojo y en la hora adecuada, que al vecino le vuelvan a decir, yo le he pedido que me den un flyer donde establecen los horarios para yo hacer el efecto rebote a todos los vecinos y también decirles pues de que si no cumplen con eso ya vendrán las penas pecuniarias, ¿no? Además, todas las ordenanzas que tiene la MPT, ninguna sirve. Por eso es que no pueden recuperar el principio de autoridad. Por eso es que Trujillo está como está, ya tocó fondo. El plazo que tiene que responder el burgomaestre tras el memorial enviado por los alcaldes vecinales es hasta el 30 de enero. De lo contrario, Gerardo Reyes señaló que tomarán otras medidas drásticas, como por ejemplo pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo para que puedan escuchar sus demandas. Y ahora nos trasladamos a Lambayeque. Allí se dio a conocer que 190 policías de la Unidad de Servicios Especiales viajarán al sur del país.